La Clínica Rodríguez y Especialistas se vistió con los colores del entusiasmo y la camaradería para celebrar el Día del Trabajo de una manera única y emocionante. Lejos de las rutinas habituales, este año la clínica decidió festejar junto a sus colaboradores con una jornada dedicada al deporte y el fortalecimiento del trabajo en equipo. Desde tempranas horas, el ambiente en las instalaciones del Colegio Adventista José de San Martín se impregnó de energía positiva y entusiasmo. El sonido de risas y el palpitar de corazones ávidos por la actividad física llenaban el aire. Tenemos un departamento ahora que es de la gestión de calidad, recursos humanos, administración, todos unidos ahora para tener nuevas ideas. Y una de estas es venir acá a hacer un poco de deporte, un poco de juegos y todo dedicado pues a nuestra familia de la Clínica Rodríguez, que en este Día del Trabajador queremos que se sientan bien en ambiente, por eso están también los directivos, los administrativos, todos estamos acá celebrando el día. Como administrador, sé que tiene básicamente el contacto con todo, con la mayoría, por decirlo así, con todos los trabajadores. ¿Cuál es la principal característica que usted resaltaría del trabajador de la Clínica Rodríguez? La lealtad. Bueno, la lealtad en los trabajadores es única, ¿no? Tienen un compromiso muy, muy firme con la clínica y todos trabajan en equipo, ¿no? Esa lealtad hace que todos trabajemos en equipo. Eso hace de que nuestro equipo de trabajo en todas las áreas sea siempre el mejor. La mañana comenzó con una serie de dinámicas dirigidas por psicólogos de la Universidad Peruana Unión, la Universidad César Vallejo y la Municipalidad Provincial de San Martín, expertos en fomentar el trabajo en equipo. Los colaboradores se sumaron con entusiasmo a juegos y ejercicios diseñados para estrechar lazos y mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos de la clínica. Agradecer y saludar a todos por el Día del Trabajador, contenta porque se ha organizado esto con el equipo asistencial de la Clínica Rodríguez 1 y 2 y contenta también por la participación de la UCB y la UPU con los psicólogos de ahí. Sabemos que cada trabajador en las dos sedes de la clínica, desde el lugar del rol que ellos tocan cumplir, tienen un trabajo muy importante. Claro, en la Clínica Rodríguez tenemos más de 120 personas que trabajan con nosotros, personal asistencial, enfermeros, técnicos, personal administrativo, contadores, psicólogos, médicos, todos trabajamos conjuntamente en beneficio de la sociedad sanmartinense. ¿Cuál sería tu mensaje en este día tan importante para toda esa comunidad de la Clínica Rodríguez y especialistas? El que estudia y trabaja, triunfa. Seguir adelante, nuestra meta como clínica es siempre un paso firme para salir adelante y darle una buena atención a toda nuestra población sanmartinense. La Clínica Rodríguez y Especialistas había preparado una serie de competencias amistosas que pondrían a prueba la destreza, el trabajo en equipo y el espíritu competitivo de sus empleados. Desde carreras de relevo hasta partidos de voleibol improvisados, cada actividad estaba diseñada para promover el compañerismo y la cooperación entre los participantes.
en este día tan bonito. Estamos acá reunidos con un grupo ameno y deportivo por este día, el Día del Trabajador. Definitivamente para nosotros, estas actividades, como en otras instituciones, realzan de alguna forma seguir adelante con el compromiso férreo de dar la mejor atención en salud, en los servicios de salud acá en nuestra comunidad, Tarbotina y de todo San Martín. ¿Cuál sería su mensaje para los colaboradores de la clínica? Bueno, Dios nos dio el día para trabajar, para vivir bonito. Definitivamente a todos los trabajadores que se encuentran en toda esta linda región de San Martín, desearles un bonito día y seguir con ese compromiso desde nosotros en el sector de salud, seguir trabajando por ustedes. A medida que avanzaba la jornada, el espíritu competitivo se mezclaba con la camaradería, creando un ambiente único de colaboración y apoyo mutuo. Los empleados se animaban unos a otros, compartiendo risas y celebrando cada logro, ya fuera una victoria en una competencia o simplemente el esfuerzo de participar. ¿Cuál es su nombre? Tatiana. Tatiana, ¿qué te parece esta forma especial de celebrar el Día del Trabajador aquí en la Clínica Rodríguez Especialistas? Bueno, la verdad que sí me parece genial, bueno, al compartir con todos mis compañeros, ¿no? De esa manera podemos estar todos juntos en equipo celebrando una fecha muy importante, ¿no? Ya que a veces no estamos así en un momento de compañerismo porque a veces todos estamos trabajando, pero está bien. ¿De qué área? Hospitalización, R2. Bien, vamos a conversar acá también con una de las compañeras que está grabando. ¿Tu nombre? Flor Esperanza. ¿Qué parece esta, digamos, fecha especial, celebrarlo de esta manera, el Día del Trabajador? Divertido de esa manera. El día de hoy hemos aprendido cosas nuevas, como trabajar en equipo. Feliz y contenta del compartir y el deporte que estamos haciendo. ¿De qué área? Hospitalización, de Rodríguez 2. Bien, acá, bueno, acaba de jugar, de terminar uno de los partidos de vóley. ¿Su nombre, por favor? ¿Cómo dice? ¿Su nombre? Milagritos. Milagritos, ¿qué te parece esta forma especial de celebrar el Día del Trabajador con tus compañeros de la Clínica Rodríguez Especialista? Bueno, ¿no? Para nosotros es una emoción que nuestra jefa nos brinde un pequeño espacio para poder celebrar el Día del Trabajador. Y más que todo, compartir con nuestros compañeros momentos gratos, ¿no? Bueno, nada, desearles feliz día a todos del trabajador. Oh, y te ha tocado un partido muy duro con tus compañeros el día de hoy, acabas de salir sudadita. Sí, claro, estamos jugando un rato, compartiendo con ellos, ¿no? Y todo chévere, divertido. ¿Su nombre? Giancarlo García Pinchi. Giancarlo, ¿qué te parece esta celebración, el día tan especial como es el Día del Trabajador? Bueno, me parece excelente que la clínica nos está dando así un momento de relajo acá para divertirnos, botar nuestro estrés, estar un día más unidos como compañeros. Con la satisfacción de haber compartido una jornada memorable, los colaboradores de la Clínica Rodríguez y especialistas se despidieron con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud por la oportunidad de celebrar juntos el Día del Trabajo de una manera única y especial.